Pasamos bueno, a revisar otro vamos tema. Vamos a cambiar otro tema. Por favor, Priscila, adelante. Sí, es el nuevo héroe de Antofagasta. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a un perro guardiana que le salvó la vida a su dueño después de que 5 delincuentes asaltaron a balazos un terminal de buses en esa ciudad. Esta es la historia. Luce desanimado, sin muchas energías, pero lo cierto es que se toma un merecido descanso. Un descanso de héroe. Y es que Cabezón, como llaman a este perrito, protagonizó tal vez el acto más valiente de su vida, tras salvar de la muerte a su propio amo. Como se preguntará usted, suena simple de detallar, pero estuvo a punto de dar la vida por él. 5 jóvenes delincuentes llegaron a este terminal de la línea 104 de buses Transantofagasta. No era la primera vez. Con armas de fuego intentaron asaltar esta garita con la recaudación del día. El joven que entró disparando, lo fue a disparar directamente al señor que tenemos ahí en control. Entonces el perro saltó y al saltar le llegó acá en el cuello, le llegó los perdigones. Tras recibir el disparo, Cabezón cayó malherido. El impacto lo hizo perder mucha sangre, mientras los delincuentes escapaban y se enfrentaban a tiros con carabineros. A Dios gracias no resultó funcionario lesionado ni personas tampoco lesionadas y por lo tanto los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local con la finalidad de que fuese esa entidad judicial la que haga las investigaciones correspondientes. Intentamos hablar con el hombre a quien este perrito le salvó la vida, pero por miedo a represalias no quiso contar cómo Cabezón arriesgó su integridad a costa de protegerlo. Y claro, lamentablemente hechos como este son frecuentes en este terminal. Porque resulta que estamos siendo atacados periódicamente, muy constantemente arriba. ¿Y aquí donde estamos en este terreno? Donde no han habido muertos, no han habido heridos, pero sí han habido cosas graves. Hoy Cabezón se recupera de sus heridas con la satisfacción del deber cumplido, sin saber que tras su heroico acto, los delincuentes lo pensarán dos veces antes de atacar este terminal.